Representantes de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, FEPRINCO, mantuvieron una reunión con senadores del partido Frente Guazú para establecer un acercamiento para la construcción de políticas públicas para el desarrollo de los sectores de ganadería, industria, agricultura y ambiente. Creemos que esta es la forma, sentarnos a conversar. Y aquí surgieron temas muy interesantes que creo que podemos ponernos de acuerdo y cambiar un poco el modelo económico de nuestro país. Y sobre todo se hablaron de temas que a mí me encantan, como por ejemplo el desarrollo de la industria en el Paraguay, ¿verdad? En donde justamente hay un reconocimiento de que la forma de combatir la pobreza es con trabajo, o sea, generando nuevos empleos. Por lo tanto, creo que yo estoy siendo un poco sectarista ya, pero bueno, en el fondo no hay nadie que pueda discutir este tema. Pero surgieron muchísimos otros temas y lo importante es la posibilidad a llegar a consensos y acuerdos que permitan mejorar nuestro país. Nosotros lo que hoy acordamos es seguir conversando, seguir con la apertura al diálogo, a pesar de las diferencias que tenemos y en algunas cosas que podamos coincidir, entonces buscar seguir dialogando, buscando que se pueda coincidir en algunos temas. La FEPRINCO va a seguir hablando con otros partidos políticos. Posteriormente vamos a hacer una reunión, la idea es hacer una reunión entre todos, o sea, los partidos políticos, incluido también el Frente Guazú y la FEPRINCO, hacer una mesa de debate y ahí elegir unos cuantos temas nacionales que nosotros consensuemos entre todos y profundicemos esos temas. Hoy nosotros dijimos, se dieron algunos títulos y entramos en algunos temas que nos preocupan, por ejemplo, como Frente Guazú. Hablamos varios hoy, por decirles, el tema presupuestario, que ustedes saben que nosotros no hemos estado de acuerdo en todo lo que se ha aprobado en el presupuesto general de gasto de la Nación hasta ahora, que está en el Congreso. Por otro lado, el tema de la justicia tributaria. Nosotros tenemos diferencia en algunos temas con la cuestión tributaria, eso dijimos, el tema tabaco, el tema soja, que, bueno, acá estaba también un representante de esos sectores, como el caso de Héctor Cristaldo. Es un tema a debatir. El tema ambiental, también tocamos el tema medio ambiente.